Les demandants d'ajuda són principalment dones amb menors o persones dependents a càrrec seu. Mujeres que con cargas familiares. También nos encontramos son mujeres que viven solas, que están alejadas del mercado de trabajo y que necesitan mejorar su cualificación. Representen gairebé el 60% de les persones que sol·liciten ajuda a la Creu Roja a les Illes. Un fet, però, que no ha estat sempre així. Durant la crisi del 2008, la demanda d'ajuda a la Creu Roja estava igualada entre sexes, però des d'aleshores s'ha anat incrementant a poc el nombre de dones que requereixen atenció a tots els nivells. Tal vez lo que está evidenciando esta crisis de ahora es que quedan muchos temas que resolver en cuestiones de atención a la mujer, ¿no? Y sobre todo a la mujer vulnerable. Y cuando vienen, como es el caso, situaciones de crisis o situaciones mal dadas, es cuando evidenciamos de una forma más radical o más contundente esta intervención en las mujeres. Les xifres s'han fet més paleses analitzant les dades del projecte Reacciona, que des de fa 2 mesos està en marxa a les Illes. Una campanya pensada per donar suport a gent que ja està en programes de la Creu Roja, però que no volen deixar enrere en època de crisi. Aliviar, o sea, intentar evitar que la pobreza se cronifique, que las personas se queden estancadas, pues porque ahora, por ejemplo, estoy iniciando una formación y tengo que hacer frente a un pago de alquiler y no puedo, entonces tengo que dejar mi formación porque tengo que ver cómo hago ese pago, ¿no? Bueno, vamos a intentar con este Reacciona que esas personas que están en esos procesos puedan continuarlos, a pesar de la adversidad del momento. Ja s'han donat 871 ajudes, principalment econòmiques i de productes alimentaris.